Estamos de aniversario aquí en Centro Familiar Casa de Dios. Estamos celebrando 10 años y me encuentro con la copastora de la casa, Denise Peña, quien ha estado desde un principio, bueno, desde antes de la fundación de esta iglesia, ha estado caminando mano a mano con los pastores. Pastora Denise, 10 años se dicen fácil, pero yo sé que no ha sido fácil. ¿Cómo han sido estos últimos 10 años para usted, siendo, o sea, parte de lo que es, usted es una de las columnas de esta casa? ¿Cómo han sido estos últimos 10 años? Bendiciones, han sido 10 años, 10 años. Parece mentira, pero son 10 años. Aquí hemos pasado lágrimas, hemos sufrido, hemos luchado contra vientos y marea para poder seguir adelante con el proyecto de Cristo. Amén. Con el proyecto de llevar el Evangelio. Como saben, empezamos en el salón. Su salón de belleza. En el salón de belleza empezamos, ahí fueron nuestros inicios. Ese lugar se convertía en un salón de día y de noche se convertía en una iglesia. Gloria a Dios. Donde llegaban diferentes personas a buscar algo de parte de Dios. Y ahí empezamos, después nos trasladamos a un lugar que era una discoteca donde alquilaban lugares para baile y ese tipo de cosas. Y nosotros lo alquilamos los días de servicio, lo cual gracias a Dios y bendecimos a esas personas que nos cedieron ese lugar para que también adoráramos a Dios, no simplemente para que le dieran cintura al diablo a aquellos que iban a ese lugar, sino que también lo convirtieran en un centro de avivamiento para Cristo. Amén. Después nos encontramos en este lugar donde hoy en día estamos. Esto era un warehouse. Esto era tierra, tierra por todos lados. Aquí no había manera de iglesia. Cuando vinieron aquí, mi esposo le dio al pastor que el pastor estaba loco. Porque tú sabes que meterse en este lugar no fue algo fácil. Y donde habíamos quizá 2, 10, 15 personas. Y de esas quizá 2 o 3 se diezmaban. Wow. Para poder sacar adelante lo que es hoy en día este local. En este lugar no había calefacción. Duramos muchos años sin calefacción y sin aire, dando los servicios, porque una cosa sí teníamos, que le creíamos a Dios. Amén. Y yo creo que lo más importante de esta casa fue los ayunos, las oraciones y los silicios, que fue lo que nos mantuvo de pie durante todo ese trayectorio de vida que llevamos. Cuénteme sobre los silicios, porque yo escucho, ¿verdad?, algunos testimonios de que aquí venía usted incluida embarazada. Sí. Ya su niño tiene hoy en día 9 años. Usted venía embarazada a hacer silicio, acostada en piso de tierra, porque, o sea, un suelo de tierra, porque no había piso, no había calefacción, no había un baño como tal. Y aún así ustedes venían a hacer silicio. Cuénteme cómo fue ese proceso. Fue algo difícil, claro, porque, por ejemplo, embarazada empezamos a hacerlo. La pastora también estaba embarazada. No, estaba Ámbar ya nacida cuando empezamos. Yo estaba embarazada. Mi niño ya tiene 9 años. Y aquí este niño hizo silicio. Santo. Hizo los primeros 21 días de ayuno, ya yo estaba embarazada. Los primeros 21 días de ayuno que hicimos con la iglesia, me di cuenta el último día de ayuno que ya yo estaba embarazada. Oh, es decir, que estando embarazada, yo hice 21 wow. días de ayuno. Wow. Wow. Y me di cuenta el último día de ayuno que me dio como algo extraño. Y dije yo, pero no, esto no es normal. Cuando me hago la prueba, estaba embarazada. Santo. Digo yo que, Dios mío, Dios es real. Porque sí dicen que hay mujeres que no pueden hacer ayuno estando embarazadas. Yo lo logré. Amén. Aún, quizá porque no lo sabía, porque mentalmente muchas veces, uno mentalmente se cohíbe a hacer alguna cosa. Pero ahí fue que empezó nuestros inicios. Amén. Ahí fue que empezaron nuestros ayunos, nuestros silicios. También hacíamos silicio en la casa pastoral. Porque aún no tenían todavía este local. Wow. Los 21 días también lo hacían en la casa pastoral con un grupo de locos que creímos, buscando un local, y este fue el local que Dios nos dio. Cuando llegamos en verdad a este lugar, yo dije, pero esto es lo que tú no tienes. Después de tantos sacrificios, algo vacío es lo que tú no tienes. Santa. Algo sin sentido que hoy en día es un centro de avivamiento donde vienen muchas personas a gozarse. Hubo una noche que yo usé como 5 colchas. Santa. Del frío tan grande. Yo me envolví en la colcha, envolví el bebé. El bebé lo que tenía como un... O sea, que usted traía al bebé también, sí, sí, a hacer silicio aquí. A hacer silicio a este lugar. A este lugar venían a hacer silicio. Porque una cosa estábamos, era seguro de que Dios estaba en el asunto. Amén. Y queríamos que Dios hiciera algo. Y hoy en estos 10 años yo sé que eso fue parte. Ese fue el fundamento que nosotros hicimos para que hoy estuviéramos de pie. Gloria. Ya son 10 años y yo sé que hay un antes y un después. Hoy hay un antes y un después, después de haber trabajado tantas cosas. Hay personas que han llegado, se han ido.
otras han estado, otras se van. Pero aún estamos de pie, el mismo grupo que empezamos junto al pastor. Wow. Quizá los 10, los 15, aquí estamos aún de pie. Gloria a Dios. Aún estamos aquí extendiéndole la mano a nuestros padres espirituales. Amén. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que usted ha mencionado la palabra loco o locura en varias ocasiones. Y yo creo que es una locura total lo de meterse, por ejemplo, en un centro que es una discoteca de noche y que ustedes rentaran los días que estuviera la discoteca cerrada para hacer cultos. Otra cosa, de venir y meterse en un lugar donde no hay pisos, donde no hay nada. Y son locuras que uno lo ve desde fuera y dice, pero ¿cómo se atrevieron? ¿Cómo lo hicieron? Me llama también la atención los cilicios, los 21 días de ayuno y oración, que comenzaron hace 10 años o antes de iniciar lo que es este proyecto de Dios, pero que se ha mantenido esa consistencia. Así es. Es algo que uno dirá, yo no tiene lo, aún seguimos haciendo los 21 días de ayuno, aún seguimos haciendo los 21 de cilicio dentro de la congregación. Tiene que ser algo muy grave que no lo haga. Pero ya continuamos con lo que Dios nos entregó. Esta casa es una casa de oración. Aquí se ora por si acaso. Aquí se ora a las 4 de la mañana. Se ora a las 3 de la mañana, empieza la hora novena. A las 4 a congregacional. Ya después usted hará lo de usted personal que tiene que hacerlo. Más a las 11 de la mañana tenemos nuevamente oración. Luego a las 3 de la tarde volvemos a orar juntamente con lo que es la hora novena. So que no paramos de orar. Y yo creo que esto es lo único que ha mantenido esta congregación aún de pie. Amén. Ya para terminar, pastora, usted es la encargada de lo que es la hora novena, que yo creo que para mí es uno de los ministerios más hermosos, más poderosos que Dios ha entregado a esta casa. La hora novena, el programa que pasa a las 3 de la madrugada, pero también a las 3 de la tarde, y también los operativos que se hacen. ¿Qué ha sido lo más impactante o cómo ha transformado su vida el ministerio de la hora novena? Wow, el ministerio de la hora novena llegó en pandemia. Llegó en el momento donde todo el mundo pensaba que todo se iba a terminar. Y a mi pastor se le ocurrió que había que hacer algo porque no íbamos a volver locos. Entonces ahí salió lo que es la hora novena. Y a través de la hora novena vimos la necesidad del pueblo. Vimos cuánta necesidad había afuera después de la pandemia. Y ahí se nos ocurrió también que después del lunes de fuego íbamos a dar comida. So, lo más impactante de este ministerio que me ha llevado a crecer, a ver la necesidad de aquellos que verdaderamente necesitan y que verdaderamente me ha dado a entender que nosotros estamos llamados a no estar en cuatro paredes, sino también a salir afuera, a llevar la comida al pobre, también a llevar la palabra de Dios, porque muchas veces queremos llevar la palabra, pero no queremos accionar haciendo cosas que verdaderamente Dios dijo, la fe sin obra es muerta. Así es. Yo no podía darte una palabra de aliento cuando yo no te puedo dar una obra. Amén. O darte algo que te pueda impulsar a continuar hacia adelante. Amén. So, la hora novena ha llegado para marcar muchas vidas. La hora novena tiene personas aquí en la iglesia que se congregaron a través de la hora novena y están aquí en la iglesia. Hay matrimonios que se restauraron a través de la hora novena. Hay personas que subieron de milagros a través de la hora novena. La hora novena ha sido, yo creo, yo amo la hora novena. Amo los operativos. Yo creo que de aquí, de Centro Familiar, lo que yo más amo es eso. Las misiones. Eso fue lo que Dios nos entregó y por eso no podemos dejar eso. Amén. Porque fue lo que Dios nos entregó y nos ha mantenido de pie. Amén, gloria a Dios. Bueno, tú que estás en casa y no tienes una casa donde congregarte, una congregación, te invitamos. Creo que esto que nos ha compartido la pastora Denise ha sido poderoso. A mí me ha inspirado. Yo que soy de la casa, yo también amo lo que son los operativos. Trabajo con la pastora en los operativos. No me gusta quedarme en ningún operativo porque veo la mano de Dios obrar. Así es. No tan solo aquí en casa, sino también ahí en la calle cuando salimos. Así es que tú que estás en casa, si no tienes una congregación, una casa donde congregarte, te invitamos a que seas parte de la familia de Centro Familiar Casa de Dios. Estamos ubicados en el 136 de Mount Pleasant Avenue, aquí en Newark, New Jersey. Ven y sé parte de este avivamiento. Dios te bendiga. Bendiciones.